No sé si Paquito o Andrés comentaba Javier de iniciar la grabación, pero me parece que ya inició hace rato, ¿no? Ya inició Rob, adelante. Va, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio ahora sí a esta conferencia de cierre de la cátedra. Pues bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Esta es la charla de visualización de datos en periodismo, cómo utilizar y presentar bases de datos en investigaciones periodísticas, que será dada por nuestra invitada Alejandra Padilla de Serendipia. Tendremos un tiempo aproximado, ya saben, de 30 minutos, en donde nos compartirá su tema. Posteriormente habrá un espacio de 15 minutos para tomar algunas de las preguntas, que bueno, igual como saben, las pueden ir dejando en el chat de la plataforma de Teams. Y bueno, voy a presentar a Alejandra. Alejandra Padilla es periodista especializada en periodismo de datos. Sus investigaciones están basadas en datos abiertos y relacionadas, entre otros temas, con violencia de género, rendición de cuentas, derechos humanos y acceso a la información. Fue practicante en la sección de periodismo de datos del Universal y trabajó en la unidad de datos de Sin Embargo. En 2017 cofundó Serendipia, un proyecto independiente de periodismo de datos con sede en Puebla. Este medio digital publica investigaciones basadas en datos abiertos e información pública obtenida por medios de mecanismos de acceso a la información. Alejandra, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Y pues te dejo el micrófono. Adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias Roberto. Bueno, primero, muchas gracias a la universidad por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí hoy con ustedes y sí, efectivamente, les voy a hablar sobre cómo presentar bases de datos en investigaciones periodísticas por medio de la visualización de datos. Les voy a compartir la presentación. Ok, bueno. Bueno, como les decía Roberto, yo soy periodista especializada en periodismo de datos y hace ya 5 años cofundé con Hugo Osorio, que ayer estuvo también acá dando su plática, el medio digital Serendipia. Serendipia es un medio digital de periodismo de datos y nuestro lema es que buscamos datos y encontramos historias. Si bien trabajamos mucho con esto, ¿no? Con bases de datos, con números, algo muy importante en Serendipia siempre ha sido no solo presentar las cifras, sino buscar las historias que hay detrás de esas bases de datos y qué nos están diciendo estos números y sobre todo cómo afecta lo que vemos en las bases de datos a las personas, porque siempre hay una historia detrás de las bases que nosotras analizamos. Para empezar, les quiero hablar un poco sobre qué es el periodismo de datos. En este momento tal vez ya es un poco más conocido, aunque la verdad es que todavía son pocos los medios mexicanos que se especializan en periodismo de datos, pero hace unos años, cuando yo todavía estaba estudiando, estaba recién saliendo de la carrera. No era una especialización como muy conocida. De hecho, a mí hubo pues directivos de medios que me dijeron que era solamente una moda, ¿no? Pero bueno, unos años después, pues está este proyecto. La verdad es que ha resultado ser mucho más, ¿no? Que una moda. ¿De qué se trata el periodismo de datos? Bueno, trabajamos con grandes volúmenes de datos generalmente y los presentamos por medio de visualizaciones interactivas y algo que en el momento en el que esta definición de Sandra Crucianelli fue hecha, algo muy novedoso en ese momento es que se incorporaba un programador al equipo periodístico. Esto es algo que en la mayoría de las redacciones, en la mayoría de los medios, por lo menos los mexicanos, no es muy común, ¿no? O sea, la redacción son periodistas y nada más, si acaso algún diseñador, pero los programadores no eran muy tomados en cuenta. Sin embargo, cuando estás trabajando con estos volúmenes de datos, necesitas a fuerza tener a alguien que pueda hacer esta parte y que se especialice en esto. Ahora, ¿por qué
hacer periodismo de datos, ¿no? Al menos como lo vemos nosotras en Serendipia. Bueno, porque primero nos puede ayudar a exigirle al gobierno que rinda cuentas, ¿no? Por ejemplo, sobre el destino de recursos públicos, pero también sobre muchos otros temas, no solo cómo se está gastando el dinero, sino qué está haciendo, ¿no? En general, el gobierno de cualquier nivel. También porque nos permite encontrar estas historias de las que les hablaba, ¿no? Estas historias en los datos. Y esto es, creo yo, la principal diferencia entre el periodismo de datos y el periodismo económico. En algunos medios se cree todavía que si dices voy a hacer periodismo de datos, ah, pues me vas a decir cómo está la inflación, ¿no? Me vas a decir a cuánto está el dólar hoy, ¿no? Y el euro. La verdad es que eso no es periodismo de datos. Esa es la fuente económica, finanzas a lo mejor, pero no, el periodismo de datos va mucho más allá. Sí usamos números, pero como les digo, presentamos también las historias detrás de esos números. Y lo más importante es que esta puede ser, y de hecho es, una gran herramienta para ayudar a nuestras audiencias a tomar mejores decisiones. Una de las grandes metas que tenemos en Serendipia es que los análisis que nosotras hacemos y que presentamos, y aquí es donde entra de una manera muy importante el diseño y las visualizaciones de datos, les ayuden a las personas a tomar mejores decisiones, ¿no? Que no sean notas o columnas, ¿no? De opinión, sino que esté todo basado en datos y que esto te ayude a tomar mejores decisiones en tu día a día. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, utilizamos datos abiertos. Creo que ya han escuchado sobre esto bastante en estos días, pero bueno, los datos que el gobierno por sí mismo publica, ¿no? Los que ya están ahí abiertos para que los uses. Y también los datos, como yo les llamo, no tan abiertos, que tienes que obtener por medio de solicitudes de información. Por ejemplo, después de que obtenemos estos datos por cualquiera de estas dos vías, utilizamos precisamente la visualización de datos. Y en este punto también les quiero contar que para nosotras en Serendipia, la visualización de datos nunca ha sido un adorno y es algo que queremos dejar como muy claro en todas las investigaciones que presentamos. Nosotras no tenemos una gráfica porque teníamos un espacio en blanco, ¿no? O no tenemos una infografía porque, pues, a lo mejor está bonita. Todos los elementos que tenemos en nuestros reportajes son parte de la narrativa. Entonces, se va pensando la pieza como un todo y no es como que, ay, pues métele ahí una grafiquita, ¿no? Porque a lo mejor pues necesita un poquito de color. No, todo va perfectamente enlazado con la narrativa que estamos mostrando en cada investigación. Y por último, también lo hacemos por medio de la transparencia desde el propio medio de comunicación. Nosotras exigimos constantemente, hay organizaciones que dicen que también hacemos un poco de activismo en cuanto al acceso a la información y le exigimos al gobierno que abra más datos y les decimos por qué no los están abriendo de manera correcta y por qué es importante que abran más bases de datos. Pero nosotras hacemos lo mismo. Seguramente se han topado con ejemplos, ¿no? De medios que dicen documentos en poder de este medio, ¿no? Documentos que obtuvo ta medio. Nosotras no hacemos eso. Hacer solicitudes de información es un proceso muy difícil, muy cansado, sí, pero al final toda esa es información pública. Hay medios que deciden no darles a sus lectores, ¿no? Estos documentos o estos datos que obtienen por medio de solicitudes de información. Y esto es algo que nosotras jamás hacemos. Jamás les escondemos lo que obtenemos, por más difícil que haya sido el proceso. Y procuramos siempre poner tanto nuestra metodología para que quien lo lea, si quiere, lo pueda replicar, como los documentos o las bases originales que utilizamos para hacer esas investigaciones. Entonces, aquí es en donde llegamos a esta herramienta, ¿no? Que nos va a permitir tomar mejores decisiones cuando juntamos la parte periodística con las visualizaciones de datos y llegamos a esas herramientas que en este caso serían reportajes, las investigaciones que hacemos, que nos van a permitir tomar mejores decisiones en nuestro día a día. Bueno, eso es un poco sobre el periodismo de datos y qué es lo que hacemos en Serendipia, también un poco sobre nuestra filosofía, ¿no? Y cómo es que hacemos lo que hacemos y por qué compartimos, pues, de esta manera tan transparente, a lo mejor bases que nos tomó
6 meses conseguir, ¿no? Pero de verdad creemos que la información pública tiene que estar en manos de la mayor cantidad de personas. No sirve de nada que solamente digas, oh, yo obtuve esto y ya, ¿no? Entonces también por eso nos gusta ser muy transparentes. Ahora, ¿en dónde entra la parte de la visualización de datos y por qué les digo que es una parte esencial del periodismo de datos y de lo que hacemos en Serendipia? Tengo varios ejemplos que ahora les voy a mostrar. Nosotras podemos tener en un reportaje frases como estas, ¿no? Esta, de hecho, es la primera investigación que publicamos en Serendipia. La publicamos el 26 de septiembre de 2017. Y lo que hicimos aquí fue revisar el único informe que hasta ese momento estaba público sobre el caso Ayotzinapa, que eran cientos de páginas que la verdad es que pues nadie había leído ni iba a leer, ¿no? A conciencia, era demasiada información. Entonces, sistematizamos lo que estaba reportando la Procuraduría, entonces Procuraduría General de la República, que había hecho para encontrar a los 43, lo sistematizamos en una base de datos. Y entonces llegamos a esta conclusión. Conforme pasó el tiempo, la PGR puso en marcha cada vez menos acciones para encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Si se los digo así, pues a lo mejor dicen, ah, sí, pues está muy grave, ¿no? Qué mal. Pero cuando les mostramos una visualización como esta, queda muchísimo más claro cómo al inicio, que es justo, ¿no? En septiembre, cuando ocurre la desaparición, todavía en octubre. Bueno, las desapariciones, todo octubre, todavía noviembre y un poco diciembre, vemos que la PGR está reportando pues más o menos constantemente acciones para encontrar a los normalistas, pero conforme pasa el tiempo, esto se va desdibujando totalmente, ¿no? Llegamos a 2015, cada vez hay menos, en 2016 a lo mejor un poquito más, pero va totalmente pues disminuyendo lo que está haciendo la Procuraduría para encontrar a los normalistas. Es mucho más claro pasar de un párrafo o una frase así, ¿no? A una visualización de esta manera que nos ayuda a entender realmente la gravedad de esta situación. Otro ejemplo es este que acabamos de publicar el 28 de septiembre, que fue el día de lucha por el acceso al aborto gratuito y seguro en el mundo. Aquí analizamos los datos abiertos de la Ciudad de México y encontramos que la mayoría de las interrupciones legales del embarazo en la capital del país son hechas con medicamentos y no por el método de aspiración. Esto ya visualizado se ve de la siguiente manera. Si yo les digo la mayoría, ustedes dirán, pues, ok, está muy bien, ¿no? Pero cuando vemos esta gráfica, realmente podemos dimensionar cuál es la proporción de las ILES hechas con medicamentos contra las ILES hechas por aspiración. Entonces queda muchísimo más claro también con esta gráfica. Otro ejemplo, este es un reportaje sobre el Tren Maya que hicimos el año pasado, lo publicamos el año pasado, nos tomó bastantes meses y una de las conclusiones a las que llegamos con este reportaje fue que el Tren Maya va a provocar la fragmentación de ecosistemas por donde va a pasar. También suena muy grave, pero esto cómo se ve, ¿no? O sea, yo cómo me imagino esto si solamente me das esta frase. Bueno, pues esto se ve así. Vemos claramente que aquí está el trazo, ¿no? Del Tren Maya, la fase 2, acá está la fase 1. Y aquí, por ejemplo, hay dos áreas naturales protegidas que van a quedar fragmentadas, van a quedar divididas cuando pase ahí el Tren Maya. Esto igual lo deja mucho, mucho más claro. Otro ejemplo. Al inicio de la pandemia de COVID-19, las muertes por neumonía casi se duplicaron en 2020, que fue el primer año de la emergencia sanitaria. También esto dicho así suena grave, pero cuando lo vemos de esta manera, también, ¿no? Queda muchísimo más claro. De hecho, gráficas como estas no solo ayudan a la hora de presentar la información, sino que nos ayudan a nosotras mismas cuando estamos desarrollando los reportajes para ver, o sea, esta gráfica fue como impactante verla, ¿no? Y nos ayudan a entender que hay algo que se debe investigar. Entonces, así se ve el incremento de muertes por neumonía durante 2020. Esto a pesar de que el gobierno en este momento, en 2020, nos dijo que no había un incremento atípico de muertes por neumonía en México. Pero esta gráfica, pues, deja muy claro que sí,
sí había un aumento atípico de muertes por neumonía. Otro ejemplo, la segunda ola de contagios de COVID-19 en México registró el mayor número de muertes, igual pues está muy bien, pero eso ¿cómo se ve? Pues se ve así. Nosotras tenemos un tablero de COVID en donde todavía estamos actualizando todos los días los datos abiertos de la Secretaría de Salud sobre la pandemia y aquí está la segunda ola, ¿no? Entonces definitivamente podemos ver aquí el pico de muertes y deja mucho más claro también la gravedad de esta situación. Y la última, una que nos gusta mucho, sobre todo porque nos costó muchísimo trabajo obtener esta información, 3 de cada 100 personas vacunadas y positivas a COVID-19 han muerto en México. Esta es una frase que así leída, pues suena como, o sea, suena grave, pero puede ser como, bueno, pues cualquiera podría saber eso, ¿no? No, la realidad es que no. Hicimos muchas solicitudes de información para poder llegar a esto. La Secretaría de Salud no nos quería dar esta base de datos, no nos quería decir cuántas de las personas que estaban siendo registradas en su base de datos de casos de COVID estaban vacunadas. Se negó durante meses el DINAI, le tuvo que decir que tenía que entregar la información y después de varios meses, por fin nos la dio y pudimos llegar a esta conclusión. Pero es todavía mejor ver la visualización que leer esta frase, porque la visualización se ve de esta manera. Entonces, podemos dimensionar aquí cuál es el universo de personas positivas a COVID-19 que no se vacunaron y cuál es el universo de personas positivas a COVID-19 que sí se vacunaron y de estas, cuántas murieron. Entonces, aquí creo que podemos dimensionar perfectamente cómo efectivamente las vacunas en ese momento y todavía estaban salvando vidas. Y para nosotras fue muy importante poder tener acceso a estos datos, no solo porque ya era como esta pelea con la Secretaría de Salud, ¿no? Por medio de escritos en el INAI y todo, sino porque también en este momento, cuando publicamos esto, estaba súper fuerte la campaña de desinformación sobre las vacunas contra COVID. La gente que pensaba que, ya sabes, te ponen las antenas, ¿no? Que te ponían la 5G y que te convertías en un imán, que tenían magnetismo, estaba como en su auge y las personas, pues, estaban empezando a no querer vacunarse cuando realmente las vacunas sí les podían salvar la vida. Entonces, bueno, esto fue parte de nuestros esfuerzos por mostrar cómo las vacunas contra COVID-19 sí sirven, cómo hay evidencia de esto. Y también, no solo de mostrarles las visualizaciones y los reportajes, sino de poner esta base también en común. O sea, publicar la base que la Secretaría de Salud no publicaba por iniciativa propia y hasta la fecha no la publica con la variable de vacunación y decir, pues aquí está, ¿no? O sea, si alguien más la quiere usar, úsela. Hubo mucha gente que la analizó. Entonces, por todas esas razones, fue súper, súper importante este reportaje sobre personas vacunadas y cómo eran un porcentaje muy pequeño de las personas que estaban muriendo. Una aclaración rápida, estas son solo las personas registradas en la base de datos de la Secretaría de Salud, no es el universo total en México, porque bueno, a veces hay confusiones sobre eso. Ahora, un caso práctico para contarles sobre cómo es nuestro proceso de desarrollo de un reportaje, de una investigación en Serendipia, desde cómo obtenemos la información hasta cómo la visualizamos y cómo presentamos más tarde las investigaciones. Este es un reportaje sobre el gasto en alerta de género que hicimos en el año 2018 y que contó con el apoyo de Conectas, la Plataforma Periodística para las Américas, y el Centro Internacional para Periodistas. En el año en que nosotras publicamos esta investigación, había alerta de género en 12 estados. Como ven, en este momento no estaba Puebla, porque no estaba activa todavía, pero ya hoy en día también tenemos alerta de género en Puebla. Entonces, nosotras queríamos saber exactamente a qué se estaba yendo, ¿no? El recurso, o sea, los recursos públicos para la alerta de género en cada uno de estos estados. Rápidamente recordemos qué es una alerta de género. Una alerta de género es un mecanismo de emergencia que activa el gobierno federal de México por medio de la CONAVIM en una entidad completa o en alguno de sus municipios cuando hay un clima de violencia contra las mujeres que ya es incontrolable.
Entonces, lo que pretende la alerta de género es eso, alertar que la situación es verdaderamente grave, pero también prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero, digo, todo esto en papel suena muy bien, pero ¿cuánto estamos gastando en eso, no? Porque al final el dinero que se usa para este, como para otros programas y otras medidas y otros mecanismos, es dinero público, es nuestro dinero, lo que pagamos nosotras de nuestros impuestos. Entonces, ¿cómo lo están usando estas entidades y sobre todo, cómo está impactando en la vida de las mujeres, ¿no? De las niñas y las mujeres de estas entidades, que al final son quienes deberían estar viendo una mejora en su calidad de vida a raíz de la activación de las alertas de género? Bueno, pues encontramos que en 3 años estas dos entidades habían gastado 128 millones de pesos, pero los estados con los índices de violencia más altos no eran los que reportaban los mayores gastos. Además, faltaba muchísima fiscalización del gasto y había incluso entidades que se negaban a transparentar lo que estaban gastando para atender esta medida. Lo que les decía, Estado de México es uno de los estados más violentos contra las mujeres y no está en los primeros lugares. Morelos fue la segunda entidad en donde se activó la alerta de género y ni siquiera respondió las solicitudes de información. Todas las otras entidades sí las respondieron y por eso podemos tener, bueno, aquí los totales de cada entidad, ¿no? Por ejemplo, en ese momento teníamos a Sinaloa en el primer lugar con 35 millones de pesos. Otra vez, ¿no? Morelos reservó los documentos. Ningún estado había puesto en marcha todas las medidas que indica una alerta de género. Y encontramos también dinero utilizado en bienes o servicios que no impactaban de manera directa en la prevención o en la atención a víctimas o en la impartición de justicia. Por ejemplo, artículos de limpieza, uniformes, sueldos, pero eso no fue lo peor. También encontramos que se pagaban muchísimos coffee breaks, que se pagaban playeras, ¿no? Para maratones. Hubo alguien que incluso compró muñecas para regalar en un evento. Que digo, podrá tener la justificación que quieran y podrán decir que tienen sus razones, pero esto no trae beneficios directos para las mujeres que son víctimas de violencia. Ahora, ¿cómo hicimos eso? En ese entonces hicimos 196 solicitudes de información. Estas las dirigimos a 90 municipios de 12 estados que nos respondieron con relaciones, o sea, con tablas de sus gastos, la mayoría estaba en PDF, y con las facturas que comprobaban también esos gastos. Estas relaciones y estas facturas las transcribimos a una base de datos en casi todos los casos, porque casi nadie dio un archivo en Excel, o sea, no le gusta mucho al gobierno facilitar la comprensión de su información, entonces todo lo da en PDF, y después, ya que lo tuvimos vaciado en una base de datos, pudimos comparar lo que nos estaban reportando como gastos con las medidas que establece la alerta de género de cada entidad. Ahora se los voy a mostrar cada paso a detalle para que me entiendan de qué les estoy hablando. Entonces, nosotras hacíamos una solicitud de información, pedíamos los gastos y cada municipio nos respondía con un documento más o menos así, ¿no? Como toda la justificación legal arriba y abajo empezaban las tablas. Esta es una tabla, por ejemplo, de 2017. ¿Qué pasaba con la información de las tablas? Bueno, la vaciábamos en un documento más o menos así, en donde ya iba tomando un poquito más de forma la información que teníamos. Después pasábamos a justo las declaratorias de alerta de género. Esta es una de ellas que, como les digo, establecen cada medida. Entonces, una vez que ya tenemos estos gastos, vamos viendo gasto por gasto con cuál de estas medidas, a cuál de estas medidas corresponde. Y entonces tenemos ya una segunda versión de la base de datos que se ve más o menos así. Tenemos los gastos, ¿no? Tenemos el rubro en el que entran y la medida a la que corresponde cada una. Una vez que tenemos ya toda esta información sistematizada, que yo hasta me siento mal porque se las estoy contando como en un minuto y esto nos tomó meses de trabajo.
Entonces, podemos tomar toda esta información y ahora sí pasar a la visualización de datos, que en este caso fueron gráficas que se vieron así. Teníamos cada uno de los rubros, ¿no?, de la alerta de género, las acciones específicas que estaba reportando el municipio y en qué tipo de gasto podía entrar, ¿no?, lo que nos estaban reportando. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos ver que la mayoría de estos gastos se fue a seguridad, la mayoría en seguridad se fue a los patrullajes preventivos, pero todo lo que reportaban como patrullajes preventivos fue vehículos, ¿no? Aquí habría que preguntarnos si realmente gastar mucho en vehículos para la policía nos está asegurando que las mujeres pues van a estar más seguras, ¿no? Hubo una gran, gran cantidad de gastos que se fueron a rubros sin especificar, que no podíamos clasificar en ningún rubro y que no correspondían a ninguna medida. Por ejemplo, ropa, ¿no? Tóner, carpas, medicinas, pintura, todo esto lo estaban reportando y a veces reportaban también sueldos sin especificar de quién eran los sueldos. Entonces, pues digo, sí, a lo mejor dicen que esto entra en la alerta de género, pero ¿para quién es el sueldo, no? Si no están siendo totalmente transparentes, pues no lo podemos saber. Pero bueno, pasar de esto, que fue lo primero que recibimos, a esto, además de mucho tiempo, también toma todo este proceso de no solo vaciado, sino además sistematización de la información. Y una vez que tenemos ya sistematizada la información, pues llegar a una decisión de cuál es el mejor tipo de visualización que nos va a permitir entender mejor lo que tenemos acá, ¿no? Porque yo a lo mejor les podría describir en un texto todo lo que tengo en mi base de datos, seguramente lo podría hacer muy bien, pero es mucho más fácil para nuestra audiencia, ¿no? Para ustedes como lectoras, entender como a un solo vistazo, ¿no? A simple vista, lo que les estamos queriendo decir y lo que hay en toda esta base de datos y en toda esta información. Entonces, aquí es donde estas gráficas fueron súper importantes. El reportaje al final se vio así, ¿no? Empezamos con texto, después venía el apartado de cada entidad y cada entidad tenía su propia gráfica porque obviamente pues los datos van variando de entidad a entidad e incluso de municipio a municipio. Además de las gráficas de los gastos, algo muy importante en este reportaje eran las víctimas. Bueno, son las víctimas todavía. Entonces, hicimos también visualizaciones sobre los casos de las víctimas a las que entrevistamos, en el caso de mujeres víctimas de violencia de género, y a cuyos familiares entrevistamos en el caso de víctimas de feminicidio. Entonces teníamos fichas así, teníamos la fotografía de la mujer, su edad, y cuánto tiempo había pasado desde que fue perpetrado el delito, hasta ese momento y cuál era el estatus de la investigación. Ambos casos en ese momento estaban impunes. Susana fue víctima de feminicidio y a Mariana, bueno, Mariana vivió muchas cosas, pero fue víctima de violencia de género también. Ella sobrevivió y pues bueno, Susana no. Pero ambas vivían en el Estado de México. Ambas todavía no tenían justicia cuando estábamos investigando el caso. Y además de contarles un poco sobre el caso de cada mujer en estas fichas, teníamos también del lado derecho como la ficha más técnica de qué es lo que estaba pasando con la alerta de género en esas entidades, ¿no? 3 millones de pesos y estos casos en la impunidad, ¿no? Hay este número de mujeres, hay esta tasa de delitos y la declaratoria, o sea, la alerta de género se declaró 2 años antes, por ejemplo, del feminicidio de Susana y 2 años después parecía que no había ley todavía en ese lugar, ¿no? El feminicidio seguía impune, la familia tratada súper mal, bueno, ya saben, las constantes en estos casos en este país. Entonces, pues sí, contamos con ambas cosas, tanto las gráficas como las fichas de cada mujer. Y ok, con eso llego al final de la presentación. Muchas gracias por su atención y les dejo por acá
las redes de Serendipia, por si nos quieren contactar, seguir. Tenemos también un canal en YouTube en el que platicamos sobre temas como estos y nos va a dar mucho gusto también verlos por allá. Muchas gracias, Alejandra, por tu charla, por esta plática. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas, comentarios. El primer comentario es de Adri Quiroz, que dice que siempre te ve en Los Periodistas y qué excelente trabajo, muchas felicidades. El maestro Leonardo te manda a felicitar, ya aparece aquí programa, ¿no?, de variedad. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor impacto de la visualización de datos en las personas que han visto el trabajo que hace? Ok, bueno, pues gracias a ambos. Y creo que el que más claramente hemos visto es este de la alerta de género. Lo presentamos en un taller en Cholula hace como 2 años, y en ese taller era un taller para mujeres, y todas las mujeres que estaban ahí, o sea, verdaderamente estaban asombradas de que existiera la alerta de género, de que se estuviera gastando de esa manera. Y de que la mayoría de los gastos ni siquiera correspondía, ¿no?, con las acciones. Entonces, en ese caso, pues la respuesta creo que fue unánime, como si no hubiera visto estas gráficas, jamás me hubiera enterado de esto, ¿no? Yo ni siquiera sabía que esto existía. Creo que, o sea, como que sí les causó muchísimo impacto verlo así presentado. Y otro de los pues de los reportajes que también hemos visto que causa mucho impacto es justo del Tren Maya, porque es un tema pues muy controversial, ¿no? Que generalmente se toma como que no, si estás en contra del Tren Maya, estás en contra del presidente, ¿no? Y si estás a favor, pues al contrario, ¿no? Eres como fan del presidente. Entonces, justo lo que queríamos era encontrar este punto medio de no, o sea, aquí están los datos y esto es lo que es, ¿no? O sea, estas son las especies que van a ser afectadas. También cuando lo publicamos, y de hecho todavía, nos siguen llegando comentarios como que, o sea, por fin se puede ver como algo más objetivo y más alejado como de estos discursos de a favor o en contra en el tema del Tren Maya. Y bueno, lo que les compartía también de las personas vacunadas que se contagiaron y se murieron, también, sobre todo en TikTok, porque lo presentamos en varios videos, las gráficas y todo, también pues provocó como mucha respuesta, ya saben, como siempre, de gente que le interesaba mucho, gente que decía que estábamos mintiendo, cuando pues lo que estábamos haciendo era presentar los datos del gobierno, ¿no? Pero bueno, al final eso provocó que entraran y vieran la nota completa y todas las visualizaciones también, y fueron muy usados esos datos. Entonces, al final, pues creo que sirvió de algo que nos dijeran que me estábamos mintiendo, ¿no? Gracias. Naomi pregunta, ¿qué tipo de metodología predomina en sus investigaciones? Y complementa diciendo que viendo sus procesos y visualizaciones, que se ha interesado mucho con ella como diseñadora de servicios, le parece una increíble recopilación de datos y que no imagina la carga mental, pero que los resultados son muy claros. Ah, pues muchas gracias. Pues afortunadamente tenemos un equipo multidisciplinario, entonces pues hay una parte de investigación periodística, o sea, hay personas, ¿no?, especializadas en periodismo, los reporteros que hacen esa parte, ¿no? Hay diseñadores que hacen la parte de diseño y está también el programador, el analista de datos, ¿no?, que se encarga también de esa parte. Entonces, cada área tiene sus procesos, pero creo que lo más importante de todo esto, y también algo que no se ve mucho en todos los medios, es que es un proceso integral. O sea, no es como que tú diseña lo que quieras, ¿no?, y tú investiga lo que quieras, sino que todas vamos pues casi paso a paso juntas desarrollando las investigaciones, todas estamos al tanto de lo que se está haciendo. Entonces creo que es eso lo más importante, porque entonces no es un trabajo fragmentado, ¿no?, en el que cada quien va como quiere, sino que eso, ¿no?, es un proceso totalmente integral que nos permite llegar pues a estos resultados.
una pregunta de Akira. ¿Cuáles han sido los principales bloqueos, obstáculos que han tenido? Pues las negativas a las solicitudes de información siempre, no en todos los temas, pero hay temas en los que es muy difícil conseguir la información y pues bueno, al final lo que más necesitamos para hacer una investigación son justo los datos, ¿no? Toda la información. Entonces, que las dependencias nos estén diciendo, no, no, no lo tengo, no existe, no están mis archivos, pues al final todo eso se traduce en tiempo, ¿no? Y tenemos que estar entonces haciendo más escritos y metiendo recursos de revisión. Y bueno, eso puede atrasar un poco, pero creo que es el único bloqueo al que nos hemos enfrentado. Una vez que ya tienes la información, pues todo fluye mucho mejor. Bueno, esta pregunta que supongo que también surge muchas veces es ¿qué cultura o medidas de cuidado adoptan como periodistas, ¿no? Al exponerse a compartir esta información y con estas historias tan, tan crudas? Sí, bueno, hasta este momento la verdad es que no nos hemos enfrentado a ningún tipo de censura o ataque. Creo que hemos sido muy afortunadas en ese caso, pero bueno, hay todo un protocolo interno para ya pues casos más graves, ¿no? En cuanto a la seguridad de cada quien. Pero en general hasta ahora todo el trabajo ha sido bastante tranquilo, la verdad. Otra pregunta, ¿qué tanto valor se necesita para lo que hace? Pues ya no sé si es valor o es necedad, pero creo que sobre todo se necesita que te guste y estés apasionada por lo que estás haciendo, ¿no? Sobre todo, pues en estos tiempos, hacer periodismo en México es como medio desafiar a la vida, ¿no? Entonces, creo que mientras te interese lo que estás haciendo, pues también todo va a fluir bastante bien. Y nunca lo hemos visto como que somos muy valientes, ¿no? O sea, en realidad lo que creemos es que pues tenemos esta capacidad de analizar los datos, de presentarlos como historias y como visualizaciones, que al final se puede traducir en estas herramientas para quienes nos están leyendo y por eso es que lo hacemos. O sea, no lo hacemos porque creamos que somos súper valientes o algo así, sino porque verdaderamente nuestro objetivo es darles un producto útil, ¿no? A las audiencias. Entonces, eso es lo que queremos, nada más. Otra pregunta, ¿qué les gustaría que pasara con la información que generan? ¿Cómo piensan que debería usarse por autoridades y civiles, estudiantes, académicos, etcétera? Pues justo por eso nos gusta mucho publicar, además de lo que nosotros hacemos con los datos crudos, digamos, o sea, la base de datos original, porque, a ver, del lado de las autoridades nos gustaría que tomaran cartas en los asuntos, ¿no? O sea, que sirviera para iniciar acciones para mejorar lo que estamos viendo que puede mejorar. Pero de parte de la ciudadanía, creemos que puede ayudar mucho a impulsar la creación de nuevo conocimiento colectivo, o sea, que personas que nos están leyendo se interesen, hagan sus propios análisis, ¿no? Y a partir de eso se genere cada vez más conocimiento. Entonces, lo que para nosotros sería ideal es que además de que nos lean, se generen como nuevos productos, ¿no? Y nuevos contenidos y nuevos materiales a partir de lo que estamos publicando también como en las bases de datos originales. Bueno, más preguntas. Voy a unir ahorita dos. ¿Cómo utilizan las redes sociales? ¿Y cómo ha sido la experiencia? Creo que adelantabas un poco con esto de TikTok y la pandemia. ¿Y a qué retos se han enfrentado al adaptar este tipo de información? Lo que es duración, pantallas, animación, ese reto, ¿cómo lo han abordado? Okay, así. Muy, muy buenas preguntas. ¿Cómo usamos las redes sociales? Pues bueno, tenemos un canal en YouTube y tenemos también una cuenta en TikTok, que son las redes junto con Twitter, en donde tenemos como un poco más de interacción, pero
Creo que es también por el tipo de formato, ¿no? Al que se prestan estas redes sociales. O sea, en YouTube y en TikTok puedes tener como, pues, una plática, digamos, un poco más cercana con quien te está viendo, ¿no? Y así es como lo intentamos hacer. O sea, no tanto ponerte un texto así enorme, ¿no? O leerte un texto enorme en YouTube o en TikTok, sino platicártelo un poco más simple. Y creo que también esto te contesta un poco la pregunta, ¿no? De cómo adaptamos los formatos, porque en el sitio generalmente tenemos investigaciones largas, o sea, las investigaciones mensuales son largas. Y lo que intentamos hacer en redes sociales es solo darte como lo que necesitas, ¿no? O sea, el punto más importante de la investigación, algo que te haga querer seguir viendo el TikTok o el video o el tweet, ¿no? O el hilo en Twitter, y que te interese, ¿no? Entonces, sí es bien complicado porque a veces, pues ya sabes, ¿no? O sea, tú como periodista escribiste un reportaje de 20.000 palabras, ¿no? Y de repente resumirlo en un TikTok es como, pero pues es algo que se tiene que hacer porque la verdad es que nadie se va a sentar a ver un video de YouTube con un tono así súper solemne, digo, a lo mejor habrá alguna persona, pero en general no vas a lograr traer a tantos seguidores con ese formato, ¿no? Entonces, agarramos lo más importante y eso es lo que se va a redes sociales y es lo que hemos intentado. Y también, algo también súper importante para nosotras es que no nos vean como un medio como alejado, ¿no? De quien lo está viendo, o sea, como que te estamos presentando esta información y ya, sino no, o sea, te lo estoy contando y tú dime lo que piensas y yo te contesto, o sea, procuramos tener mucha interacción con las personas que nos siguen en cada red, si nos están preguntando algo, por supuesto, lo contestamos, ¿no? Entonces, pues eso, que nos vean como alguien cercano, que al final, si no estás de acuerdo con lo que estás viendo o si sí estás de acuerdo, pues también lo podemos platicar y nos gusta mucho. Pues tener esta interacción, ¿no? No solamente decirte, ay, encontré esto, o sea, sino, pues dime qué piensas, ¿no? De lo que te estoy presentando y qué te parece. Entonces, eso, así usamos las redes sociales. Otra pregunta sobre temas de alerta de género. ¿Cuáles consideran que son las medidas más importantes a tomar en el momento de reportar casos de violencia para que realmente se empatice y no se convierta en un número más? Sí, pues creo que justo las historias, ¿no? Pero también hay un límite muy importante cuando presentas las historias, porque si cruzas cierta línea, pues se puede convertir ya solamente como en el morbo, ¿no? En el morbo de lo que estás contando, que le pasó a esta persona. Entonces, ahí también es donde entra pues la importancia de tener los datos, ¿no? O sea, no te estoy contando de un asesinato nada más porque qué morbo, ¿no? Ver el asesinato, sino que, o sea, esto que me están diciendo los datos de que se está gastando poco en la alerta de género, ¿no? Que la violencia contra las mujeres sigue aumentando, lo representa este caso. O sea, este caso nos muestra realmente lo que estamos viendo en las cifras. Entonces, por eso te lo estoy diciendo. Y porque obviamente es importante que esa mujer en este caso tenga justicia, ¿no? Pero creo que también ahí es bien importante no pasar nunca a esta parte de como estos detalles súper desagradables, ¿no? De los crímenes o todo esto. Entonces, para que los números no se deshumanicen, pues necesitas las historias, pero para que las historias no se conviertan nada más en el morbo, ¿no? Y nada más entren para ver eso, porque tampoco es el objetivo, pues necesitamos también tener este respaldo como de ya, pues, datos, ¿no? Que te ayuden a aterrizar más lo que estás contando. Bueno, y creo que estamos por terminar. Una pregunta más. ¿Hacia dónde ves que va el periodismo de datos en México para la próxima década o esta misma? Más bien, lo que resta. Lo que queda de esta década. Pues espero que siga creciendo. La verdad es que es todo un reto, o sea, hacer un medio. El periodismo de datos te pide y necesita formatos de investigaciones que llevan mucho tiempo y el tiempo al final son recursos. Entonces, esto limita mucho el número de medios que pueden hacer eso porque
En general, el modelo de los medios de comunicación es estar publicando y publicando, ¿no? O sea, como la noticia casi casi al segundo para jalar clics, ¿no? Entonces, cuando no estás haciendo eso y estás haciendo cosas como más descansadas y con más tiempo, pues siempre es un reto el financiamiento, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde veo, más bien, hacia dónde quiero que vaya el periodismo de datos? Me gustaría que hubiera como una pues concientización en la población de lo que implica esto, que nos permita llegar como a este modelo en donde la misma audiencia hace sostenible al medio también, ¿no? Entonces, ahí me gustaría que fuera, y hacia dónde veo que va, lo veo muy complicado por todo esto que les cuento. La verdad es que medios así que solo hagan periodismo de datos, no hay muchos en el país, y esa es la explicación, ¿no? Y también porque medios que ya tienen este modelo de nota diaria y de como las breaking news y así, pues también para ellos es muy costoso tener una, como un área especializada en periodismo de datos, porque al final no les están dando pues notas cada 2 horas, ¿no? O sea, no puedes subir como todo el tiempo notas de periodismo de datos, entonces es complicado mantener como esos equipos. Entonces, pues ojalá lo podamos salvar de alguna manera. Muchas gracias. Creo que yo recupero el concepto de contar historias y el poder que tienen las historias para transformar. Bueno, y que las historias son las que han moldeado, ¿no?, nuestra realidad y moldearán el futuro también. Nada más por último quería preguntarles si nos pueden contar en qué están trabajando o será una sorpresa, como no spoilerear. Sí, pues les puedo contar que a finales de octubre vamos a publicar una investigación con enfoque de género sobre un deporte que creo que va a ser muy interesante. Entonces, solamente eso para no como spoilear de más, pero ojalá la puedan ver porque además está muy ad hoc con el contexto en el que vamos a estar deportivo a finales de año. Entonces, en eso estamos trabajando en este momento. Sí, gracias. Fueron muchas ayudas. Alejandra, pues muchas gracias. Voy a leer el reconocimiento que te haremos llegar de la Cátedra de Entorno 2022, el Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura de la Universidad Iberoamericana. Agradece a Alejandra Padilla por su valiosa participación en la Cátedra de Entorno, Creatividad Resiliente, Cultura de Paz en Tiempos de Crisis, que se realizó el 4 y hoy 5 de octubre aquí en la ciudad de Puebla y también por medios virtuales, ¿no? Y firma el director, el maestro Javier Recio. Y pues les pido a todos si nos acompañan con aplausos virtuales por Teams. No creo que ya no hubo. Ah, sí, por aquí está. Bueno, pues agradecemos a todos por su asistencia y bueno, ahora vamos a la clausura de esta cátedra. Le voy a pasar el micrófono a la maestra Alma, quien nos dará algunas palabras para dar cierre. Nuevamente, gracias Alejandra y gracias a todos los espectadores. Gracias, Roberto. Gracias. Ah, perdón. ¿Me escuchan bien? Y un poco a la lejanía, pero sí. Sí, Alma, te escuchamos. Gracias, una disculpa. Bueno, pues vamos a dar unas breves palabras de cierre y me gustaría, bueno, que quienes nos acompañan todavía en la sala no se vayan para que podamos eso, pues hacer también una pequeña actividad colectiva. Bueno, pues como sabemos y hemos estado también conversando en estos 2 días, la crisis de violencia en la que vivimos es innegable. Simplemente en la madrugada de ayer, Esmeralda Gallardo, integrante del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla,
y madre de la desaparecida Betsabé Alvarado Gallardo, fue asesinada aún después de haber pedido protección a las autoridades. También ayer, pero por la noche, el Senado de la República aprobó la reforma que permitirá que las Fuerzas Armadas sigan participando en el control de la seguridad pública hasta el 2028. Confiamos que las diversas experiencias que conocimos estos dos días sirvan de inspiración para que sigamos trabajando desde nuestras profesiones y disciplinas con un liderazgo más consciente y teniendo como horizonte la procuración de la vida de todas, todos y todes, seres humanos y no humanos, y que podamos también vivir en contextos más participativos, seguros, pacíficos y equitativos. En estos dos días hemos tenido la posibilidad de escuchar testimonios de personas expertas en diversas áreas de los campos creativos, quienes a través de su trabajo buscan contribuir a generar entornos de paz y resilientes. A través de 13 presentaciones hemos entrado en contacto con metodologías, perspectivas, prácticas y estrategias que apuestan por colaborar para la construcción de relaciones más justas y en general transformar la realidad a partir de lo que nos ha sido dado. Nos gustaría conocer sus ideas, nos gustaría pues que construyéramos unos cuantos mensajes, unas cuantas aportaciones de parte de ustedes. Les he dejado aquí una liga y voy a compartirles el código para que puedan entrar a este sitio y pues que nos puedan dejar unos cuantos mensajes respondiendo a esta pregunta. Después de la cátedra Entorno, ¿qué te sientes inspirada, inspirado, inspirada a hacer? Pueden irlo anotando, pueden irlo dejando ahí, el mensaje va a ir creciendo, vamos a hacer una nube de palabras que después nos dará mucho gusto leer a quienes integramos el departamento y pues también poder publicarlo en nuestras redes. A nombre de todas y todos los académicos que integramos el departamento, agradezco a estudiantes y asistentes en general por su entusiasta participación y diálogo con nuestros ponentes. A las sesiones de ayer y hoy acudieron entre 400 y 500 personas, lo que nos motiva a continuar la labor pedagógica y de divulgación sobre la relevancia que las artes, los diseños y la arquitectura tienen en nuestro entorno. A nombre del director del DADA, el maestro Javier Recio, quiero agradecer a las y los compañeros del departamento, quienes también aportaron ideas para la conceptualización de esta cátedra y realizaron la labor de invitar y ser anfitriones de nuestros ponentes. Gracias también a quienes moderaron y apoyaron en las labores de diseño, difusión, logística y plataforma. Esperamos que el año que viene tengamos también una cátedra que nos ayude a continuar pensando y sintiendo juntas. Gracias a quienes ya están poniendo sus palabras y bueno, pues vamos a dar unos cuantos minutos más antes de cerrar la llamada. Gracias.
Muchas gracias a todas y todos. Hasta luego. Gracias a todas y a todos por asistir, por participar. Gracias, Alma. Gracias, Alejandra. Gracias.